Hola amigos, bienvenidos a 21 TV, 21 Noticias. Mi nombre es Karerina Bayona y vamos con el desarrollo de las principales informaciones. Pero antes vamos a conversar con uno de los congresistas de la República, representante además de la bancada de Renovación Popular, respecto a esto que acaba de suceder en el Congreso de la República. Y es que el Congreso ha aprobado el proyecto de ley que permitirá la cremación de los restos de Abimael Guzmán Reynoso. Estamos en comunicación y agradecemos la disposición del general José William Zapata, a quien le damos la bienvenida. General, buenas noches. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que la bancada de Perú Libre haya votado en contra de esta ley necesaria, además, urgente, además, tomando en cuenta que el Ejecutivo no tomaba una postura? Buenas noches, bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, Carolina. Solo para precisar que pertenezco a la bancada de Avanza País, no a la de Renovación. Bien. En relación a tu pregunta, yo creo que es importante que esto haya sido visto por la población. La población de todo el Perú ha podido notar claramente que la bancada que acaba de citar de Perú Libre se ha opuesto a esta incorporación del artículo 112A a la ley 26842, que considero y considera la gran mayoría del Parlamento, de que es muy buena porque le da curso a un problema grave y que tiene que ver con los restos de un cabecilla terrorista. Si me permites, te puedo decir muy brevemente en qué consiste este artículo 112 de la ley que cité. Sí, Congreso. Por favor, lo escuchamos porque además el texto sustitutorio ha hecho una aclaración debido a que el fiscal, previa a la cremación, debe hacer una necropsia. Entonces, eso sí es importante aclarar. Lo escuchamos atentamente. Sí, correcto. Es correcto lo que dices, Carolina. Fíjate, lo que se está haciendo con este artículo 112A, que es parte de la ley 26842, que es la Ley General de Salud, ¿no? Este artículo 112A dice lo siguiente: que el cadáver de un interno que venía cumpliendo condena por traición a la patria o por terrorismo y que fue un cabecilla de la cúpula de una organización terrorista y que una vez muerto la entrega, el traslado o el sepelio o la inhumación del cuerpo podría poner en riesgo la seguridad nacional. Entonces, ante esa situación, dice este artículo que el fiscal, ¿no?, en decisión motivada e inimpugnable, dispone de la cremación previa necropsia. Muy bien, esa es la primera parte. O sea, el fiscal puede disponer de la cremación luego de una necropsia. Luego dice en un segundo párrafo este artículo 112 que la autoridad sanitaria más el Ministerio Público dentro de las 24 horas deben cumplir esa disposición de hacer la cremación del cuerpo, pero con la presencia del Ministerio Público. Y por último, dice que el Ministerio de Justicia nuevamente no dispone la dispersión de los restos cremados en tiempo y lugar de naturaleza reservada. Eso es lo que dice este artículo 112A. Muy bien, congresista, en todo caso, si es que todo esto fuera tal cual, mañana ya sabríamos cuál va a ser el destino del cadáver del el terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Pero, sin embargo, esto tiene que pasar a una segunda votación, es necesario, se tiene que esperar los 7 días para la segunda votación que, según ley, debe pasar estos proyectos de ley que pasan por las comisiones, ¿o se podría exonerar? Yo creo que lo importante de esta ley es que
sirve para unos futuros casos, ¿no? Tendría que verse la forma de que pueda ser empleada para el caso de Abimael Guzmán. Entonces, entiendo que esta ley ya está dispuesta, no necesita una segunda votación. Congresista, permítame por favor, justamente es después de la votación, inmediatamente fue la aclaración de la relatoría de que se daría una segunda votación en 7 días. Y eso es lo que normalmente indica la ley. Por eso le hago la consulta, quizás no se tomó en cuenta. Tomando en cuenta la urgencia, quizás se debió exonerar esta segunda votación o votar para que ya no se espere los 7 días. Miren cuántos días ha pasado. Sí, ciertamente, sí, estás en lo correcto, hubieras podido ser lo mejor, pero también conocemos de que el Ministerio Público está en los trámites y que aún no termina todo este proceso, ¿no?, con el cuerpo de Abimael, del terrorista Abimael Guzmán. Bueno, en todo esperemos caso... Esperemos que esté dentro de este plazo. Sí, en todo caso, general congresista José Williams, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Ya tenemos la solución? ¿Ya podemos pasar la página y decir cuál es el destino del cadáver de Abimael Guzmán? ¿O todavía esperamos 7 días? ¿Cuál es su respuesta al respecto, por favor? Yo creo que esto todavía amerita que se espere un poco. Yo creo que lo que tiene que hacer la Fiscalía ya es muy poco, pero sin embargo es un paso importante el que se acaba de dar. En todo caso, eso también tiene que ver con la consulta que además nos ha traído el hecho de que la bancada Perú Libre ha indicado de que esta ley no es retroactiva. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Porque mire, tenemos ahí una bancada de Perú Libre, la bancada oficialista, que abiertamente se ha opuesto a este proyecto de ley, entonces abiertamente también va a esperar los 7 días y seguramente va a insistir con que esta ley no es retroactiva cuando el país ya necesita y requiere tener una decisión. Sí, ciertamente, es como dices, ya deberíamos tener una decisión y en ese sentido yo quiero decir lo siguiente. Este es un problema muy delicado, es un problema de Estado, donde el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, con la presidencia a la cabeza, han tenido que tomar cartas en el asunto. Este es un tema de naturaleza de seguridad nacional y debía haberse solucionado con anticipación. Ya se sabía que el terrorista se encontraba enfermo y en algún momento él podía morir. Entonces, un Estado que toma previsiones para poder solucionar un problema como este, es un Estado que funciona bien. No es correcto que ahora que ya se dio el hecho, estemos nosotros solucionando el problema y dándole la responsabilidad a un solo fiscal. El Estado, el gobierno, ha tenido que solucionar este problema y hay mecanismos, ¿no? Hay mecanismos que cuando se quiere tener consenso para un problema de esta naturaleza, se puede reunir el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es una organización, es el órgano más alto del nivel de decisión política y de las coordinaciones estratégicas en lo que se refiere a seguridad. Y además, esta organización no es para asuntos militares, sino para asuntos de seguridad de carácter político. Entonces, sabiendo lo que iba a suceder y aún pasado esto, se ha debido reunir ese consejo liderado por el presidente, y ahí está el primer ministro, está el ministro de Defensa, el ministro del Interior, Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia, también el jefe de comando conjunto, el comandante general de la policía, el director de Inteligencia Nacional y otras organizaciones que crea el presidente, entonces, que crea conveniente que estén en el lugar. Entonces, allí es que se ha tenido que solucionar este problema, inclusive desde antes. O sea, no debemos estar en una situación como esta, debemos adelantarnos a los claro. hechos. Eso probaría que somos un Estado y un gobierno eficiente. No se ha dado. Más bien no tenemos una respuesta del Ejecutivo. Les cuesta trabajo al señor Bellido, le cuesta trabajo a otros personajes poder hablar al respecto. Y esto no debe ser porque Abimael Guzmán es el enemigo número uno del Perú. Es la persona bien. Que ha creado odio, destrucción, muerte. Y lo que es peor, ha sembrado un germen, ¿no? De un germen que está metido dentro de ciertos extremos de la sociedad y comprobadamente también está metido dentro del Estado y en algunos lugares del gobierno.
y eso es muy delicado. Muy bien. En todo caso, congresista Williams, seguramente que el día de mañana vamos a ver esto de que todavía continúa con este proyecto de ley. Estos 7 días que nos deja ahí una interrogante. Pero si esto sucede, vemos que la bancada oficialista, además, dejando el hecho que han querido incluir, ¿no?, otro tipo de figuras ahí que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad. La bancada de oficialista, de izquierda, de Juntos por el Perú, además, que al inicio se mostró en el debate en contra de esta ley. Yo le consultaría, entonces, caso, el Ejecutivo, que de todas formas ha permanecido mudo, no ha querido fijar una posición, debería, en todo caso, mañana ya decidir lo que se tendría que hacer en caso que esta ley tenga que esperar 7 días. ¿Cuál es su posición? Esa es la responsabilidad del Ejecutivo. Esa es la responsabilidad de un jefe de Estado que tiene presente un asunto de seguridad muy delicado. No es posible que este señor, luego de muerto, siga creándonos problemas, siga creando fricciones. El día de hoy acabamos de escuchar, ¿no?, en la bancada de Perú Libre, se han hecho comparaciones hasta a los excesos que ha tenido la Fuerza Armada y algunos momentos de la lucha contra el terrorismo, comparándolas con lo que hizo Sendero Luminoso, comparando a Sendero, a Mijaíl Guzmán, con el expresidente Fujimori, pretendiendo de que otras personas que están involucradas en asuntos también de violaciones de derechos humanos sean parte de esta ley. Ese es salirse por los extremos. Bueno, como dije al principio, eso está evidenciando su posición. Y cuando ellos en el Congreso se refieren a que el pueblo los está escuchando, sí, correcto, el pueblo los está escuchando. El pueblo está escuchando como una buena cantidad de congresistas de Perú Libre han estado en contra de esta solución, ¿no?, que permitiría evitar que hayan fricciones entre los peruanos. Ya mucho daño ha causado Abimael Guzmán, mucho daño ha causado Sendero Luminoso, como para que nosotros no podamos comenzar a diluir su existencia, que se diluya como debe diluirse el comunismo extremista, ese comunismo que no sirve. Entonces no podemos permitir de que por ahí se consiga el cuerpo o que puedan luego servir para hacer apología las cenizas. Claro que del cuerpo. Sí. Entonces, y de hecho también, congresista, perdón que lo interrumpa, que la... Que no, perdón, tiene una visión. Así futuro. Es. Perdón que lo interrumpa. Y de hecho que también este ha sido un sustento de la congresista Gladys Echaíz. Esto sirve también para advertir a la población que no se puede hacer apología al terrorismo. Termino con esto. Muchas gracias por su disposición. ¿Cómo califica usted finalmente esta posición de Perú Libre, los cuales ya no se soslayan, ya no se ocultan y que libremente han mostrado su posición? Quizás usted podría calificar en algunas palabras esta posición que ha tomado el día de hoy delante de todo el Perú, como usted mismo lo dice, la bancada oficialista. Lamentable, lamentable, lo acabas de decir, ha mostrado, ¿no?, en el fragor, vamos a decirle, del debate, han mostrado su rechazo al deseo de la, yo pienso, de la mayoría de la población, de querer no tener más un recuerdo de Abimael Guzmán, de que desaparezca su ideología, desaparezca todo. La población ha visto, la población va a juzgar lo que ha visto en este debate. Correcto, muy bien, muchísimas gracias, general. Un fuerte abrazo para usted, gracias por la disposición. Era el congresista José Williams de la bancada de Avanza País, quien nos indicaba que es lamentable la posición que ha tenido la bancada oficialista y que además, ojo, queda este vacío, ¿no? El relator del Congreso de la República ha indicado que se tiene que esperar 7 días para una segunda votación. ¿Esto qué significa? ¿7 días vamos a continuar en esta situación? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el destino del cadáver de Abimael Guzmán? Ya tenemos una bancada de que está queriendo alargar, podríamos decir así, esta
este debate 7 días más. Se ha podido votar en este momento para evitar estos 7 días de espera. Seguramente que en Perú 21 tengan la seguridad, vamos a tenerles a noticiados de lo que va a suceder en el transcurrir de las horas respecto a estos 7 días, segunda votación, o así mañana mismo ya podemos actuar como Estado respecto a este tema que nos tiene ya tanto tiempo. Muy bien, ahora sí, vamos al recuento de nuestras principales informaciones, amigos, pero antes les invitamos a revisar nuestra página web en el perú21.pe. Perú21.pe es nuestra página web. Ahí ustedes ven el desarrollo de las principales noticias. ¿Sí? Pueden ver toda la cobertura completa de la información que el día de hoy Perú 21 ha estado haciéndoles las entregas. Pueden ver la sesión de política, tienen para repasar también la portada y todo el detalle de lo que ha sucedido en el debate del Pleno del Congreso, que ha aprobado el día de hoy el proyecto de ley que permitirá se incinere el cadáver de Abimael Guzmán Reynoso. Y justamente sobre eso vamos a darles más detalle. Y es que fueron 70 votos a favor, 32 en contra de la bancada de Perú Libre y 14 abstenciones. De esta forma, el Congreso aprobó el proyecto de ley que permitirá la cremación de los restos de Abimael Guzmán. Esta es la actualización, además, de este proyecto de ley que, ojo, en un texto sustitutorio fue presentado por la legisladora Gladys Echaíz de Alianza para el Progreso. La presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento indicó que con esta ley se faculta a los jueces y fiscales competentes a determinar la cremación de los restos de sentenciados por traición a la patria o terrorismo. Luego de un largo debate y un análisis de la iniciativa y de los aportes también de los congresistas en la comisión y en la condición que representa a la presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz, ha indicado de que se debe establecer que el fiscal competente tenga una decisión motivada y disponga la cremación de estos cadáveres previa necropsia. Eso es esencialmente lo que se ha añadido con este texto sustitutorio. Esta información usted la puede revisar, releer, guardar para tenerla ahí archivada también en la web de perú21.pe. También al respecto y complementando esta cobertura completa, el Congreso, hoy día en el debate, la bancada de Perú Libre ha planteado incluir a condenados por delitos de lesa humanidad en este proyecto para cremar los restos de terroristas. Esto es importante que ustedes lo tengan ahí porque ha sido parte del debate. La propuesta ha sido por parte de Susel Paredes, del partido Somos Perú y también del partido Morado, quien ha propuesto que se agregue al proyecto de ley también a quienes perecieron cumpliendo una condena de lesa humanidad. Citamos a la congresista que ha dicho: estando de acuerdo en principio en todo lo que señalan los proyectos, me permito sugerir una inclusión, y esta es que además de terrorismo se incluyan los delitos contra la humanidad establecidos en el Código Penal entre el 319 y 324, indicando genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación y manipulación genética, exclamó Paredes ante el Pleno. Esto obviamente se ha desestimado, pero hay que dejarlo ahí como un recordatorio de parte del debate el día de hoy en el Congreso de la República. Por otro lado, también en otra información, Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, el día de hoy ha insistido de que la postura del gobierno es que el Ministerio Público resuelva sobre Abimael Guzmán. El Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, han insistido en no dar ellos una posición, no toman finalmente el Ejecutivo, no se hace responsable y siguen pasando la responsabilidad al Ministerio Público. Entonces el presidente del Consejo de Ministros ha indicado de que el Ministerio Público es el ente encargado de disponer del cuerpo del cabecilla senderista que pereció a los 86 años. ¿Qué ha dicho Bellido? Y literal, también lo citamos, ¿les parece? Para que ustedes lo analicen. De manera contundente, el día de ayer había infinidad de puntos a tratar.
No se ha abordado el tema de Abimael, por tanto sigue en pie la postura del gobierno de quienes tienen que ver eso es el Ministerio Público. El Ministerio Público ha solicitado al Congreso de la República que el Congreso nos demuestre qué acciones va a tomar. Ojo que esto también en respuesta a un cuestionamiento, una pregunta de la prensa el día de hoy que le indicaba si es que esto había sido tratado por el Consejo de Ministros, y también ha indicado Bellido de que no fue así, de que no se ha tratado ese tema. Muy bien, avanzamos entonces con más información. El día de hoy para Perú 21, Carlos Basombrío, el exministro del Interior y analista político, además, don Carlos Basombrío, ha manifestado para Perú 21 que este es un gobierno penetrado por Sendero Luminoso. Tenemos el fragmento de la entrevista que le diera a nuestra compañera Mayra Calderón. Veamos. El señor Bellido dice que eso no ha sido siquiera discutido. Personalmente le creo al Epicentro, a la plataforma de análisis y noticias que ha difundido que 13 ministros se opusieron, porque además se está corroborando con la oposición que tiene Perú Libre en el Congreso. Es coherente con ese punto de vista. En todo caso, tenemos un gobierno que tiene miedo, no tiene escrúpulos de hacer algo que digamos es necesario, que es incinerar sus restos y echarlos al mar. Es una demanda, creo, muy extendida a nivel nacional, con el fin de que los senderistas no tengan, que quieran, que no son tantos tampoco, pero tienen altas posiciones de poder, eso sí, en el Perú, que no tengan un espacio de conmemoración. Y me parece esa una de las posiciones más razonables. El gobierno ha evadido la responsabilidad ya por varios días y genera un problema porque no se puede hacer nada con el cuerpo. Más aún pues cuando es un gobierno que está tan penetrado por organismos como el Movadef, ¿no? Creados por Abimael Guzmán Reynoso. Estamos ante una situación que debió ser resuelta por el gobierno rápidamente y no lo ha sido. Así es, una situación que en realidad hace muchísimo tiempo debió ser resuelta por el Ejecutivo. Bien, terminamos con esa información que también ha sido de mucha expectativa el día de hoy entre las principales agenda nacional, y es que ha estado centrada la atención en el Pleno del Congreso de la República, quien además ha aprobado el texto sustitutorio que interpreta la Constitución Política sobre la cuestión de confianza. Por 74 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al documento presentado por la presidenta de la Comisión de Constitución. Eso también el día de hoy se ha definido. Durante la intervención en el Pleno, Patricia Juárez ha indicado de que no se puede permitir que en cualquier momento se haga cuestión de confianza en aspectos que le competen al Parlamento. Este dictamen agrupa en un solo proyecto 4 iniciativas legislativas que abordan este tema. ¿Qué es lo que dice el dictamen aprobado? La propuesta de interpretación de la cuestión de confianza indica que esta puede ser usada por el Ejecutivo en materias de su competencia, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. De igual forma, indica que la aprobación o no de la cuestión de confianza es comunicada expresamente al Poder Ejecutivo para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar este hecho, este sentido de su decisión. También Perú 21 el día de hoy muestra el predictamen, que usted lo puede analizar, el documento in extenso firmado por la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Carmen Patricia Juárez Gallegos. Muy bien, y ahora vamos con información internacional, y es que en Argentina decenas de miles de manifestantes han tomado las calles de Buenos Aires. Esto en reclamo a mejoras económicas cuando el gobierno del presidente Alberto Fernández y además de su vicepresidenta Cristina Kirchner enfrenta una fuerte crisis. Veamos. Decenas de miles de manifestantes tomaron el jueves las calles de Buenos Aires en reclamo de mejoras económicas.
convocados por grupos de izquierda exigen mayores subsidios para comedores y alimentación en medio de una crisis económica que ha sumido a más del 40% de la población en la pobreza. La protesta se desarrolla cuando el presidente Alberto Fernández enfrenta una crisis en su gabinete, luego de la debacle electoral que sufrió el domingo la coalición gobernante de centro-izquierda en las primarias de las elecciones legislativas de noviembre. Pasaron las elecciones, se dio todo el cuadro que ya conocemos con la derrota gubernamental, etcétera. Pero la gente hoy vino más masivamente todavía a luchar, a pelear por su plato de comida, porque está harta. Y porque creo que lo de ayer también sirvió de alguna manera para enojarse un poquito más y decir en qué están estos gobernantes, qué están mirando, qué película están mirando. No sé por qué se sorprenden, se ve que no viven en los barrios que viven nuestros compañeros y compañeras, porque cualquiera lo podía ver, la indignación, la bronca, con la falta de posibilidades, de trabajo, de educación. El jueves Fernández pidió cesar las disputas y prometió escuchar el mensaje de las urnas con responsabilidad. Argentina atraviesa una crisis económica que se vio agravada por la pandemia de COVID-19. A sus altos índices de pobreza y desempleo, el país suma una tasa de inflación en torno al 32% y tiene pendiente una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Bien, y de Argentina nos vamos a México. Tapachula es una ciudad que se ha convertido en una cárcel para migrantes. Son miles los mexicanos del sur de México que deambulan, que están ahí esperando poder salir de esta ciudad por las condiciones en las que se encuentran. Tapachula es un hervidero. Veamos. Tapachula, en el sur de México, se ha convertido para muchos en la cárcel migratoria más grande de América. Según una estimación de Médicos Sin Fronteras, unas 40.000 personas procedentes de Haití y Centroamérica están varadas en esta ciudad a la espera de un permiso que les permita continuar su viaje hacia Estados Unidos. Pero algunos acumulan meses de espera y la localidad de 350.000 habitantes está colapsada. No se están dando citas, no nos están atendiendo, están maltratando. Ahorita te llegan a comer. Vaya con un haitiano a comer. Dígale, intenten hablar con autoridad. No tiene ninguna persona para darle informaciones. Eso obvio. Significa que los inmigrantes no tienen valores. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado está desbordada de solicitudes. Solo este año ha gestionado unos 77.559 permisos, superando los 70.400 de 2019. Las redadas también se han multiplicado, y con ellas las denuncias de abuso contra policías y militares. Entre enero y agosto pasado fueron detenidas más de 147 mil personas sin documentos, el triple que el mismo periodo de 2020. La policía, la autoridad ha sido muy grosera, muy injusta con nosotros. De hecho, un día pues mi familia me mandó $100 para que yo comiera y no los tuve ni 15 minutos en mi bolsa cuando la misma policía me los había quitado. Sin documentos, los migrantes no pueden continuar su viaje a Estados Unidos, pero tampoco están dispuestos a dar marcha atrás en medio de un peligroso viaje huyendo de la pobreza, la violencia y los desastres naturales en sus países de origen. El motivo de venir a México es seguir la ruta, porque tengo una hermana allá en Miami, tengo otra en Holanda, a ver cómo puedo llegar allá. Chiapas es el estado más empobrecido de México, con 1.600.000 personas en pobreza extrema, según datos oficiales. Zonas de la ciudad lucen abarrotadas, como la plaza central donde pernoctan o los bancos de remesas donde reciben giros de familiares. El distanciamiento social para prevenir contagios de COVID-19 ya es inexistente y muchos pobladores han dejado de verlos con empatía. Y es una intranquilidad que ya no podemos con ella. Yo no sé a quiénes poderme dirigir, ¿verdad?, que vengan a poner orden, a que a estas personas se les entregue los documentos que requieran y pues se les dé pase libre, porque pues a mí no me beneficia en nada, al contrario, me afecta. Por pedido de unos 7.000 migrantes, ONGs tramitan un recurso de amparo para que la justicia les permita movilizarse a Ciudad de México y exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador una solución. Pero el gobierno mantiene desplegados 27.000 efectivos en las fronteras sur y norte. También insiste en que seguirá conteniendo la migración ilegal e impulsando una estrategia que ataque las raíces del problema junto con Estados Unidos y demás países implicados.
Bueno, dramática la situación del sur de México en Tapachula. Bien, y con las imágenes y los videos de la agencia AFP, hemos informado también las noticias internacionales. De esta forma, les hemos presentado el recuento de las principales informaciones. Nos vamos, pero antes queremos recordarles que ustedes tienen la web de Perú 21 para poder estar informados en tiempo real, para poder actualizar la información, revisar y tener todo el acontecer y la cobertura completa que hacemos entrega en Perú 21. Ustedes ven ahí, tienen la portada, también la sección de política, abordamos todo lo que ha sucedido en el Congreso de la República, ahí lo tienen también, pueden revisarlo y también, de paso, revisar la información del mismo contexto y así tienen información completa. Bien, hasta aquí llegamos, regresamos el día de mañana en otra entrega. Buenas noches, permiso.